Yes. Tenemos un minutico que se empiezan a conectar. Hola, profe. ¿Cómo están? ¿Bien, bien? Bien. ¿Cuántos son allá? Ocho. Ocho. Un grupo grande. Listo. Esperemos un minutico a ver si se conecta alguien más. Listo, profe. Iniciamos. Bienvenido, Kevin. Bueno, listo. Vamos a iniciar. Listo. Entonces, bienvenidos a la clase de hoy. Espero no hayan tenido inconveniente con la tarea. Algo muy sencillito. Voy a recordarles, pues ya las califiqué, teniendo en cuenta que, por favor, las tareas vamos a hacerlas en el cuaderno y ustedes me envían son pantallazos del cuaderno, no en la guía, por favor. Bueno, listo. Entonces voy a compartir pantalla para el tema que vamos a ver hoy. Bueno, perfecto. Entonces, esta es la segunda clase, ya les envié la guía, aquel que pues puede imprimir la guía, tenerla a la mano antes de la clase, sería perfecto. Bueno, vamos a empezar con este tema. Les pongo un caso, ¿cierto? Dice, la madre de Laura, ahí la tienen en la pantalla, ahí está la foto de ella. La madre de Laura, preocupada por la salud de su hija, decide darle de tomar 3 vasos de leche diaria, según ella, con el propósito de que su organismo tenga suficiente calcio, evitando que sufra de cualquier enfermedad en los huesos. Ahora viene la pregunta, para el que la quiera contestar, si alguno la quiere contestar, sería ideal. A ver qué piensa. Dice, ¿las células del cuerpo de Laura asimilarán esa cantidad de calcio? ¿Qué sucede con el calcio que esté en exceso en el cuerpo? Entonces, está bien para un organismo, bueno, en el caso de Laura, pues no nos dice la edad que tiene la niña, ¿no? Pero supongamos que fuera una jovencita de 17, 18 años, que no es la misma cantidad de calcio que absorbe el cuerpo si hablamos de una niña pequeña, ¿cierto? Porque como las niñas los niños están en etapa de crecimiento, pues ellos van a adquirir, necesitarán mayor cantidad de calcio, pues, para que sus huesos se sigan formando y sigan creciendo. Pero si habláramos de un adulto, ¿esas células asimilarán esa cantidad de calcio? ¿Qué piensan? ¿Será que sí? ¿Será que no? Por ejemplo, nosotros, si habláramos de nosotros consumiríamos 3 vasos de leche diaria. Sería demasiado, ¿cierto? Bueno. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros consumimos demasiado calcio? Y hay otros compuestos, por ejemplo, por compuestos carbonatados. ¿Qué sucede? Si hay demasiado calcio y compuestos carbonatados en nuestro cuerpo, se empiezan a acumular y por eso es que se forman cálculos en los riñones, por eso es que se forma el cálculo hepático, ¿sí? Entonces, de eso salen los cálculos, es el exceso de mineral que hay en nuestro cuerpo y el cuerpo no logra contrarrestar o sacar ese exceso. Entonces se empieza a concentrar en ciertas partes de nuestro cuerpo.
O puede ser que no lo tengamos en demasiado exceso, sino que ciertas partes de nuestro cuerpo no están funcionando correctamente y no están filtrando en forma normal. Entonces, si nuestros riñones no están trabajando bien, pues lógicamente esa filtración me va a perjudicar. O si sí están trabajando bien, pero yo estoy consumiendo en exceso algunos minerales que no logran ser evacuados, entonces empiezan a concentrarse, ¿cierto? En ciertos puntos de mi cuerpo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es justamente cómo se realiza el transporte de sustancias. En este caso, en la célula. A medida que van pasando los temas, pues vamos viendo un poquito en cuanto al transporte de sustancias y en animales, en plantas y en el ser humano. Entonces, nos dice que la célula en este caso posee una serie de mecanismos para regular tanto el ingreso como la salida, como la circulación, ¿cierto?, de sustancias desde y hacia adentro, ¿cierto?, hacia el interior. Entonces vamos hoy a conocer esa clase de transporte, de cómo se llaman los procesos, en qué consisten, qué mecanismos utilizan. Y ya que pues en la clase pasada pues vimos todo lo que era la estructura de la célula. Bueno. Entonces, como parte de lo que hemos visto en la clase pasada, hablábamos justamente, en este caso, de la membrana celular, ¿cierto? Y decíamos que la membrana celular, ¿cierto?, tiene una estructura permeable, ¿cierto?, que permite que pues, ciertas sustancias pasen, en este caso, a la célula, ¿cierto? Habíamos visto en la clase pasada que esto que parece como fosforito, ¿cierto?, entonces tiene una doble capa lipídica, y estos rosaditos son las proteínas que pasan de lado a lado, ¿cierto? Entonces resulta que existen ciertos factores que van a contribuir a que, digámoslo así, las sustancias entren en mayor o menor medida. Una es la concentración de las sustancias dentro y fuera de la célula, ¿sí? Si hay más concentración de sustancias afuera que adentro, o dentro que afuera, entonces ahí ese es uno de los factores. Otro, lógicamente, la composición química de las sustancias, porque hablábamos que hay sustancias que son liposolubles, hay sustancias que son hidrosolubles, es decir, que pueden entrar en medio de la grasa o que no lo pueden hacerlo, ¿cierto? Entonces, utilizan otros mecanismos. Y, lógicamente, las necesidades y características específicas de la célula, porque mis células óseas, las que forman los huesos, no piden la misma cantidad de calcio que mis células sanguíneas, ¿cierto? Que necesitan más hierro. Entonces, dependiendo de las características específicas de las células, será el ingreso de sustancias. Entonces, hay un proceso general que es la osmorregulación. Entonces, resulta que la osmorregulación es el principal mecanismo, ¿cierto? Que me permite, bueno, también a nivel celular, ¿cierto? En ese caso, regular la concentración de sales y agua dentro de mi organismo, garantizando, por tanto, la composición química que posee la célula. Entonces, esa osmorregulación también la hace mi cuerpo. Bueno, entonces, dentro del gran proceso de osmorregulación existe la excreción celular. Entonces, excreción, de excretar, de expulsar, ¿cierto? Entonces le va a permitir a la célula mantener el equilibrio entre su medio interno y el externo, mediante el cambio permanente de sustancias a través de la membrana celular, ¿cierto? Entonces excretar es expulsar, ¿cierto? Va a expulsar sustancias que no le benefician. Entonces esa es la excreción celular. ¿Pero qué es una sustancia de desecho? Que sería lo que expulsa en la excreción. Nos dice cualquier sustancia tóxica o aquella que siendo útil se encuentra en exceso en la célula. Entonces, no significa que todo lo que expulse la célula no sirva. Puede ser que esté en exceso. Se aplica como el ejemplo que vimos en el caso de estamos tomando 13 vasos de leche diaria. Ah, no, pues hay cierta cantidad que definitivamente no va a asimilar el cuerpo, ¿cierto? Entonces eso va a hacer que mi
mis células la expulsen porque o está en exceso, ¿cierto? Doy un ejemplo sencillo. Eso significa, bueno, ¿será que todas, digámoslo así, todas las, pues mi cuerpo hace la digestión, ¿no? Aplicándolo a nuestro cuerpo, mi cuerpo hace la digestión. ¿Será que todas las heces y toda la orina que expulsa mi cuerpo como sustancia de desecho solo tendrá sustancias tóxicas? No, ¿cierto? Puede tener sustancias útiles que ya se encuentran en exceso en mi cuerpo, ¿cierto? Que no lograron en el proceso ser absorbidas, ¿cierto? O pues hay demasiadas, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cierto? Eso también puede ocurrir a nivel celular, como para que tenga en cuenta, ¿cierto? Dentro de ese parámetro. Bueno, entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si hemos oído en ocasiones en que dice, no, por ejemplo, no, que hubo un terremoto y las personas quedaron atrapadas, y hay ocasiones en que se logra rescatar personas de esas tragedias? Dicen, uy, ¿cómo pudo sobrevivir 5 o 6 días enterrado? Digo, no, pues ante la necesidad de... yo tuve que tomar mi propia orina, tuve que probar mi propio excremento para poder sobrevivir. Y entonces, uy, no, pero ¿cómo así? Ah, pues sí, lógicamente, esa clase de sustancias de desecho tiene sustancias tóxicas, pero también hubo algunas sustancias que son útiles y el cuerpo logra asimilarlas. Y gracias a eso, pues muchas de esas personas que han tenido esa clase de tragedias han logrado sobrevivir porque en esas sustancias de desecho había unas sustancias útiles que se encontraban en exceso y el cuerpo las asentó, pero lógicamente pues no es algo que se pueda hacer tantos días porque hay más sustancias tóxicas que sustancias en exceso. Bueno, entonces resulta que pues para ver este proceso de ingreso y entrada de circulación de sustancias hacia el interior de la célula, hay ciertos procesos que realiza la célula para que suceda. Entonces, uno de ellos es el transporte activo y el otro el transporte pasivo. Entonces, vamos a revisar el transporte pasivo, en qué consiste. Entonces, dice el transporte pasivo, o también llamado difusión, es el movimiento de partículas desde un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración, ¿sí? Es decir, que puede haber más concentración de alguna sustancia fuera de la célula que en el interior, entonces va a venir, entonces va a ingresar, ¿cierto? Va a ingresar sustancia de afuera hacia adentro. Pero si la sustancia está en mayor cantidad en la parte interna de la célula que afuera, entonces por difusión, ¿cierto? Va a ir de adentro hacia afuera. Ese proceso no requiere energía por parte de la célula para que se pueda realizar. Entonces, ¿de qué forma se realiza? Bueno, resulta que, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo se realiza el transporte pasivo? Entonces, hay varios subprocesos para realizar este gran proceso de transporte pasivo. El primero de ellos, sin darle más importancia a uno que el otro, se llama difusión simple, ¿cierto? En este caso, si vemos aquí la imagen, ¿cierto? Entonces tenemos la membrana por difusión simple. La membrana, pasan las sustancias estas bonitas, color verde, azul, color rosado, son las sustancias que pueden ir pasando de adentro hacia afuera. Entonces dice que libremente, ¿cierto? Pasan la bicapa fosfolipídica, es decir, la capa de grasa y fósforo, en que está conformada la membrana celular o membrana plasmática. Hay sustancias que pueden pasar libremente, como hay gases disueltos, como el oxígeno y dióxido de carbono. Entonces recordemos que pues, entonces nuestras células también necesitan oxígeno para hacer sus procesos, y después de hacer procesos, parte de esos procesos expulsan o una de sus sustancias de desecho es el dióxido de carbono, que también está intercambiándose esos gases disueltos. O hay moléculas liposolubles, ¿cierto? Es decir, que moléculas que son compatibles con las grasas, lipo de grasa,
compatible con la grasa, como el alcohol etílico y la vitamina A. Esa es la razón, ya que el alcohol etílico entra libremente por la membrana. Es el motivo por el cual hay personas que al asimilar alcohol, al tomar alcohol, su cuerpo pues se absorbe rápidamente y pues trae sus efectos, ¿cierto? Entonces, por que pues, se realizan por difusión simple. Ahora, aquí también tenemos, en este caso, un proceso de difusión facilitada. La difusión facilitada, en este caso, sucede en moléculas más grandes, ¿cierto? Y, o que pueden ser insolubles en lípidos, es decir, que no es fácil, no pueden ingresar por la membrana en la parte que posee la grasa. Entonces necesitan ser transportadas con ayuda de una proteína transportadora. Entonces aquí es donde vemos en la gráfica, ¿cierto? El azulito o moradito es la grasa, por ahí no va a entrar, en este caso, esta clase de moléculas, sino van a entrar por la proteína transportadora. ¿Cierto? Entonces, ahí están como los iones, como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro. Los aminoácidos, ¿qué es un aminoácido? Un aminoácido, recuerden que es la partícula, o digamos así, de lo que está conformado la proteína. Entonces, la proteína al descomponerse en nuestro sistema digestivo, pues se vuelve aminoácido. Está la glucosa y la fructosa. La glucosa y la fructosa son los dos azúcares más sencillos de nuestro cuerpo. Nosotros generalmente, si nos consumimos, por ejemplo, un pedazo de chocolatina, que es una de las azúcares más complejos, es un polisacárido muy complejo, entonces se empieza a descomponer en nuestro organismo hasta volverse glucosa y fructosa, que viene de la fruta, por eso es su nombre, que son las dos azúcares más simples, más sencillas, en la cual ya puede ser absorbido de nuestro sistema digestivo a nuestro sistema circulatorio. Entonces, esta clase de sustancias deben entrar es por una proteína transportadora presente en la membrana celular. Bueno, entonces aquí hay un diagrama muy sencillo, ¿cierto? Donde me muestran la difusión simple y la difusión facilitada. En la difusión simple, entonces, las sustancias entran, ¿cierto? En este caso, a la célula, ingresan por la membrana, sin ningún inconveniente, porque son sustancias liposolubles, ¿cierto? Como hablábamos ahora, como los gases disueltos, como el alcohol etílico, como la vitamina A. Y tenemos la difusión facilitada, que no ingresa por la membrana, sino ingresa utilizando, en este caso, una proteína, ¿cierto? Ingresa utilizando una proteína transportadora, porque son sustancias que no son liposolubles, no se pueden disolver en grasa. Entonces, en este caso, en la figura no está entrando, sino están saliendo, ¿cierto? Saliendo, como pueden ser la glucosa, la fructosa, bueno, esas sustancias que se utilizan más en la parte interna para procesos de degradación. Pero entonces pueden ser, por ejemplo, los iones, como el ion de potasio, porque está la bomba sodio-potasio, pero esa la veremos más adelante, que esa se hace en el transporte activo, pero iones de cloro, ¿cierto? Iones de calcio, que pueden estar siendo expulsados por la difusión facilitada. Y tenemos, pues, el otro proceso de la difusión, o el transporte pasivo, es la ósmosis, ¿cierto? Que es el transporte de moléculas de agua a través de la membrana de una zona de mayor concentración también, lógicamente. Siempre toda la difusión facilita, todas las difusiones, todo el transporte pasivo es de zonas de mayor concentración a menor concentración, para regular la concentración de sales, porque pues el agua no viene sola de nuestro organismo, sino que hay sustancias disueltas, ¿cierto? Ahora, hay que mirar esto. ¿Qué le sucedería o qué le sucede a la célula si hay mayor o menor concentración de sustancias en un medio, ¿cierto? ¿Cierto? En un medio interno, por ejemplo, en medio interno que el externo. ¿Qué le sucedería entonces? ¿O qué sucedería en caso contrario, en que hay más sustancia afuera que adentro, adentro que afuera? ¿Cierto? Vamos a ver, porque hay diferentes medios. Entonces,
Resulta, ¿cierto?, que en este caso, si hay menor concentración de sales disueltas en la parte externa que en la parte interna, ¿cierto?, las células se hinchan, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, en este caso, vemos cómo hay una inflamación, en este caso la membrana, se hincha cuando hay más concentración de sales en la parte externa. Entonces, es como una de las formas de manifestarse. Pero si hay la misma cantidad de sales disueltas, tanto en la parte externa como en la parte interna, que es lo ideal para mantener el equilibrio, es decir, el proceso de regulación, pues ese es el momento ideal en que debería estar las células por composición química, ¿cierto? Entonces a eso se le llama el medio isotónico. Y tenemos el tercer caso, que es el medio hipertónico, que es cuando hay mayor concentración de sales en la parte externa, ¿cierto? Por lo tanto, cuando hay mayor concentración en la parte externa que en la parte interna, la célula empieza a perder agua y se deshidrata. Eso no solamente sucede con nuestras células eucariotas en los animales, sino también puede ocurrir en las plantas. Entonces, en las plantas, cuando está expulsando agua, ¿cierto?, está en un medio hipertónico, se le llama que la célula está plasmolizada. Cuando hay la misma cantidad de agua, tanto en la parte externa como en la parte interna, pues entonces yo voy a decir que en este caso la célula se encuentra en un ambiente, la célula es flácida. Pero en este caso, ¿cierto?, si hay mayor concentración de agua, ¿cierto?, que está en un medio hipotónico, entonces hablamos que la célula se hincha. Entonces, está en un ambiente turgente. Eso hay ocasiones que podemos observarlo en las plantas. Eso depende de la cantidad de agua a la que ellas sean expuestas. Bueno. Entonces, ya hemos hablado del transporte pasivo. Entonces, existe, recuerdo, partes primordiales del transporte pasivo. Va de una zona de mayor concentración a una de menor concentración. Y no requiere energía, ¿cierto? Ahora, el transporte activo es completamente contrario. El transporte activo requiere un gasto de energía para transportar moléculas, especialmente base de gran tamaño, de un lado al otro lado de la membrana. Dice que va en contra del gradiente de concentración. ¿Eso qué quiere decir? Cuando dice la frase en contra del gradiente de concentración. Eso quiere decir que va de un lugar de menor concentración a mayor concentración de sustancias. Entonces, por eso es que necesita energía. Hago un ejemplo. Supongamos que nosotros estamos bañándonos en el río. Si nosotros nos dejamos llevar por la corriente, no estamos gastando energía, simplemente nos estamos dejando llevar. Pero si yo decido ir en contra de la fuerza de fluidez de la corriente del agua, pues mi cuerpo debe gastar energía porque va en contra de esa fuerza, ¿cierto? Entonces, como para que tengamos un ejemplo entre transporte pasivo, que es simplemente, como dice la palabra pasivo, dejarme llevar, a transporte activo, que es ir en contra de una fuerza, ¿cierto? En contra de algo. Entonces, por eso el transporte activo necesita un gasto de energía porque hay más concentración en un lado, pero yo voy de menor a mayor concentración. Resulta que el transporte activo también se divide en ciertos procesos, ¿cierto? Generalmente, entonces, en este caso, pues lo llamamos endocitosis, que es el transporte del exterior al interior de la célula, ¿cierto? Porque hay moléculas de gran tamaño. Entonces, en la endocitosis a veces entonces, lo que hay es una formación de una vesícula que encierra el material para transportarlo, ¿cierto? Y hay una invaginación que significa, ¿cierto?, que, digámoslo así, hay una cavidad que crea para atraparlo, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta endocitosis como tal
tiene diferentes procesos. Entonces, aquí en la gráfica vemos que endocitosis tiene fagocitosis y pinocitosis, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cómo se realizan ambos procesos. Bueno. Ahora tengo en este caso, dentro de la endocitosis, ¿cierto? Se divide en fagocitosis. Dice, es la acción del celular de comer organismos completos o restos celulares mediante pseudópodos. Por favor, en sus apuntes escriben, ¿qué es pseudópodo? Pseudópodo dice que son prolongaciones del citoplasma. Recordemos que en la clase pasada vimos que era el citoplasma, ¿cierto? Que es la sustancia, ¿cierto? Es una sustancia y estructura que está entre el núcleo y la membrana celular, ¿cierto? Entonces, hay prolongaciones del citoplasma, y digamos así, se les llama pies falsos. En algunos organismos unicelulares y en fagocitos, que son organismos pluricelulares, que utilizan para atrapar ciertas microorganismos, bacterias, ¿cierto? Se las comen. O nuestro organismo, pues también posee ciertas organismos pluricelulares también poseen ciertas características como esa. Entonces, son capaces de fagocitar o comerse organismos completos o restos celulares. Pueden ser organismos que hayan sido atacados y están por partes, ¿cierto? Engullirlas, comérselas para aprovecharle los nutrientes que posee. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Entonces, el video es cortico, pero miramos cómo en este caso, ¿cierto? El organismo viene y se quiere fagocitar este, miren, lo persigue hasta que lo rodea y se lo come. Entonces, ¿cómo está protegiendo el ambiente? Localizó un organismo extraño y simplemente se lo consume, ¿cierto? Ese es el proceso de fagocitosis. Ahora la pinocitosis, que hace parte de la endocitosis, son sus procesos, dice, es la acción celular de ingerir sustancias líquidas, que son partículas en solución y líquidos, ¿cierto? Entonces la membrana celular, entonces, posee poros, utilizando lógicamente en este caso energía, ¿cierto? Entonces, dentro de la membrana tiene la posibilidad de atrapar esos fluidos extracelulares. Extracelular significa fuera de la célula, ¿cierto? Bueno. Entonces, ya tuvimos el proceso de endocitosis, que se divide en fagocitosis y pinocitosis. Y tenemos el proceso de exocitosis. Resulta que la exocitosis es el proceso mediante el cual la célula transporta desde el interior hacia el exterior moléculas de gran tamaño, eliminando sustancias. Entonces, después de realizar procesos, recuerdan que en la clase pasada hablábamos que la mitocondria realiza el proceso de la respiración celular. Es como la planta de energía de la célula y pues allí se crean moléculas de gran energía. Pues en cada proceso siempre hay sustancias de desecho. Entonces, mediante la exocitosis, ¿cierto? Son expulsadas las sustancias de desecho en ciertos procesos. Entonces, resulta que dentro de la exocitosis tenemos entonces, por ejemplo, que hay vesículas en el aparato de Golgi que se encargan de empacar esos materiales que no sirven. Entonces, ellas van, así como aparece aquí en la gráfica, ¿cierto? Van desde, en este caso, el aparato de Golgi. Van desde el aparato de Golgi. Se forma la vesícula que contiene ya las sustancias que están sobrando, ¿cierto? O que están en exceso, como ahorita vimos, ¿cierto? Porque eso es una sustancia de desecho. Forma la vesícula secretora, llega hasta la membrana y es expulsada, ¿sí?
Entonces eso es dentro de la parte de la exocitosis, en que se encarga de expulsar. Aquí tenemos un pequeño video que podemos ver cómo es expulsada una sustancia. Veamos con atención para que podamos observar, ¿cierto? Miren, ahí en el círculo azulito va a aparecer cómo empieza y expulsa sustancias. Y alcancen a ver cómo desde su interior en este organismo, ¿cierto? Bota sustancia. Entonces ahí está realizando la exocitosis. Bueno. Pregunta. Ya hemos visto entonces dos procesos grandes. Está el transporte pasivo y el transporte activo. ¿Quién se anima y me dice dos diferencias que hay entre el transporte pasivo y el transporte activo? Dos diferencias. ¿Cuáles podrían ser? ¿Recuerdan el ejemplo que di ahorita de si uno estuviese en un río, en una cascada, en un río? El transporte pasivo no requiere energía. El transporte activo sí requiere energía. El transporte pasivo va de una región, digámoslo así, de mayor concentración a una de menor concentración. El transporte activo va de una de menor concentración a mayor concentración. Digámoslo así. Bueno, ¿y cómo yo identifico si me saliera, digámoslo así, que uno nunca sabe en una evaluación qué me puede salir? ¿Cómo puedo identificar por medio de gráfica diferenciar el transporte pasivo del transporte activo? Es muy sencillo. En el transporte pasivo, ¿cierto? Me puede aparecer la membrana con sustancias o me puede aparecer la proteína en medio de la membrana que van saliendo de un lado a otro. Entonces yo tengo que mirar si en este ladito, por ejemplo aquí, aparecen 2, 3, 6, ¿cierto? 6 y esas 3 que se fueron para allá, 9. 9 bolitas y en este lado solo habían 3. Entonces va de mayor concentración a menor concentración. Igual ocurre en este lado, ¿cierto? Difusión facilitada. Entonces yo logro identificar, si no aparece ningún nombre, si no apareciera ningún nombre y el profesor dijera, según la gráfica, clasifique qué proceso es. Entonces, si la gráfica me trae más sustancias representadas por bolitas, ¿cierto? En un lado, y la flecha va hacia una estructura o una concentración donde hay menos, pues va de mayor a menor. Y si va de mayor a menor, es transporte pasivo, ¿cierto? ¿Cómo identifico si es difusión simple o difusión facilitada? Porque en la difusión simple, yendo de mayor a menor concentración, ¿cierto? Las sustancias atraviesan la membrana, normalmente. Pero en la difusión facilitada, atraviesan la membrana con ayuda de una proteína, que es esta que está de amarillo pollito acá. Entonces es una proteína. Entonces, así solamente por la gráfica, así cuando es difusión simple y es difusión facilitada. Entonces, yo debo entender las gráficas. ¿Qué tal me salga un punto en una evaluación? Necesito saber entender las gráficas. Entonces, ¿cómo sé cuando es un medio hipotónico? Pues si en la gráfica me dice que la célula está hinchada, ¿cierto? Es decir, está más inflada que las demás, es un medio hipotónico. Si la célula me aparece de que tanto se está expulsando agua como está entrando, es un medio isotónico, significa que el medio, tanto en la parte interna como en la parte externa, es igual, por decirlo así, va cumpliendo unas mismas sustancias, ¿cierto? ¿Cómo sé que es un medio hipertónico? Porque pierde agua. Mire, de la célula sale agua. ¿Y cuál es una de las características del medio hipertónico? Pues como la célula está perdiendo agua, ¿cierto? ¿Qué pasa? Entonces se deshidrata. Por favor, escriban eso en sus apuntes.
en la parte hipertónica hay una deshidratación de la célula, hay pérdida de agua. Voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando nosotros nos vamos de piscina, y resulta que como, bueno, ahorita estamos en pandemia, pero cuando no estábamos en pandemia y nos íbamos a piscina y nos quedábamos, digámoslo así, 3-4 horas en la piscina, ¿qué pasaba con nuestra piel? ¿Qué pasa con nuestra piel cuando pasamos mucho tiempo en la piscina? ¿Sí se han visto cuando sale? Que empieza a estar como arrugadita, arrugadita. ¿Qué pasa? Pues resulta que hay mayor concentración de sales disueltas en el medio externo, es decir, en la piscina, en el agua, cuando estamos ahí, que en nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros empezamos a arrugarnos, ¿por qué? Porque empezamos a deshidratarnos. Cuando estamos demasiado tiempo en una piscina, entonces empieza ese es un medio hipertónico, entonces empezamos a deshidratarnos y a veces no lo sentimos, pero después de que salimos tanto tiempo de la piscina, salimos con un hambre y con una sed, claro, porque nuestro cuerpo ha perdido, ¿cierto? Ha perdido en este caso líquidos y sales, ¿no? Y necesitamos entonces hidratarnos, ahí tenemos un ejemplo claro, ¿sí? Entonces nos empezamos a deshidratar. ¿De acuerdo? En el medio hipertónico hay pérdida de agua, significa que la célula empieza a deshidratarse. Y eso es lo que pasa en este caso con las células vegetales, ¿cierto? Lo rojito es en las células eucariotas animales y en este caso la otra figura es en la célula eucariota de los vegetales. Entonces, entonces aquí es cuando en el medio hipertónico, cuando la célula está plasmolizada, es que está perdiendo agua, está deshidratándose. Entonces, recordemos que como las células eucariotas vegetales, aparte de la membrana celular, tienen pared celular, y la pared celular es lo que le da, digamos así, la forma a la célula y le permite, al tener esa forma, tener mayor rigidez. La formación, digámoslo así, darle forma un poco más rígida a una planta. Si la célula empieza a perder agua, pues imaginemos la planta cómo se empieza a ver, ¿cierto? Empieza a decaerse. Y por eso es que vemos plantas que empiezan a marchitarse y a decaerse. Pues por pérdida de agua. ¿Qué sucede en una plantación si pasan 2-3 meses y no llueve? Pues entonces la planta empieza a decaerse y se empieza a marchitar, ¿cierto? Mientras que si la planta tiene la misma concentración de sales disueltas, tanto afuera como adentro, ahí la tenemos flácida, ¿cierto? Es un aspecto flácido. Pero supongamos que empieza a llover demasiado o hay inundaciones, ¿cierto? En plantaciones, pues entonces en este caso la célula suelta es urgente. Entonces, ¿para qué? Para que podamos, por favor, identificar por gráfica, ya les estoy diciendo, eso significa que posiblemente en la evaluación pues lo que va a salir en cierta forma es gráfica, entonces también tengo que no solamente aprenderme la teoría sino poder interpretar las gráficas, ¿cierto? ¿Y cómo voy a identificar el transporte activo? Porque el transporte activo en las gráficas aparece en este caso digámoslo así pues aquí no aparecen en pepitas para identificar, pero si nosotros lo identificáramos, entonces diríamos que como va de menor a mayor concentración, entonces la flechita debería ir de donde hay menos a donde hay más, ¿cierto? Pero como aquí no lo hay, entonces yo voy a determinar que aquí hay ciertas letras como ADPH, ADPH, calcio, sodio, significa hidrógeno, sodio, que hay un intercambio, ¿cierto? De sustancias, este ADPH, es un gasto de energía de la célula. Si me dice ADPH o me dice ATP, ahí hay un gasto de energía de la célula. Entonces, solamente con esas letras si aparecen ahí, entonces yo voy a saber que ya es transporte activo. Entonces, igual, mira, ¿cómo voy a saber si es fagocitosis? Porque hablamos de una partícula de gran tamaño, ¿cierto? Mire, es esto que veo acá, esos son los famosos pseudópodos, de los que en ese momento estaba
hablando, ¿cierto? Mire, Pago, esos son los pseudópodos, partículas sólidas de gran tamaño, entonces ahí donde puede ser un organismo completo o restos de él, que se los comen las células, ¿sí? Como lo que acabamos de ver aquí en el video, ¿cierto? Partículas de gran tamaño, ¿cierto? Entonces, en la pinocitosis, pues simplemente es de menor a mayor concentración, ¿cierto? En la exocitosis, ¿cómo identifico una gráfica de exocitosis? ¿Por qué? Porque va de adentro, ¿cierto? Dentro de la célula hacia afuera, ¿cierto? Entonces, de aquí me dice el proceso que va de adentro hacia afuera, por eso identifico que es exocitosis. Está expulsando sustancias. Exo, hacia afuera. Endo, hacia adentro. Ahí para que también ustedes identifiquen, por favor, en sus apuntes. Endocitosis es célula, ¿cierto? Va hacia adentro de la célula. Exo, ¿cierto? Exocitosis, afuera de la célula. Entonces va a expulsar. ¿Cierto? Exo, afuera. Citosis de la célula. Viene de la célula. Así podemos identificar el proceso. Bueno. Resulta que también, ya para ir terminando, tenemos el proceso de transitosis. Transitosis es cuando ocurren ambos procesos. Es decir, que hay tanto endocitosis, va a decir, va de afuera hacia adentro, como exocitosis, que va de adentro hacia afuera. ¿Sí? Entonces, la transitosis son ambos procesos que ocurren a veces simultáneamente. Eso puede ocurrir en nuestros vasos sanguíneos, ¿sí? Donde se va intercambiando sustancias, entonces, para que pues veamos un ejemplo de esto. Y ya hablamos del transporte del exterior al interior y del interior al exterior, mediante transporte pasivo y transporte activo. Pero también está el transporte intracelular. Es decir, cómo se mueven las sustancias, ¿cierto? En este caso, dentro de la misma estructura celular. Entonces hay ciertos organelos que vimos en la clase pasada, como esos los retículos, la vacuola, hay vesículas en el citoplasma, hay una serie de transporte de sustancias, entonces pueden ser proteínas, como los retículos que transportan proteínas del núcleo del citoplasma, están las vacuolas que transportan agua, sustancias alimenticias o desechos de diferentes partes de la célula. Hay vesículas que transportan y almacenan lípidos y proteínas, como vimos en el retículo endoplasmático. Y está el citoplasma, que pues en ese transporta el oxígeno y el dióxido de carbono y la energía. Entonces son organismos que tienen función de transporte intracelular. ¿Sí? Y pues hay dos procesos, ¿sí? Dos procesos para terminar que nos hablan de procesos de circulación, ¿cierto? Es decir, esos son transportes, ¿cierto? Que transportan sustancias de un lugar a otro. Si habláramos de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, que también hay circulación, ¿cierto? Circulación. Así como hay circulación celular, pues también hay circulación. Tenemos nuestras venas, nuestras arterias, ¿cierto? Nuestros capilares, donde hay circulación de sustancias e intercambio de sustancias. Entonces, el último tema que veamos de la parte de circulación, pues va a ser justamente el sistema sanguíneo de nuestro cuerpo. Entonces, existen dos procesos importantes de esa circulación de sustancias, ¿sí? Uno de ellos es la ciclosis, que es el proceso en el cual algunos organismos contenidos en el citoplasma, recordemos que el citoplasma es la sustancia, ¿cierto? Que se encuentra en este caso, como aquí dice, pared significa que estamos hablando de una célula eucariota vegetal, porque recuerden que la eucariota vegetal tiene membrana celular, pero también tiene pared celular, entonces significa que el citoplasma que está ubicado entre la membrana y la pared celular, y en este caso el núcleo, ¿cierto?, tiene una circulación de sustancias. Recordemos que la vacuola en la célula eucariota vegetal es mucho más grande que el núcleo, cosa contraria en la célula eucariota animal, donde el núcleo es más grande y la vacuola, pues, hay mayor cantidad de vacuola, pero son muy pequeñas, mientras que aquí, en la vegetal, la vacuola es mucho más grande, ¿cierto?
Entonces, esta ciclosis ocurre en algunos seres unicelulares y en todas las células de los seres pluricelulares, es decir, en nosotros, en las células eucariotas vegetales. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿cierto? En la imagen, en el video, estamos viendo cómo hay, en este caso, ese movimiento, ¿cierto? Vemos el movimiento circular dentro del citoplasma, ¿no? Entonces es fácilmente apreciable. Bueno. Y en este caso, el último proceso es la rotación, ¿cierto? Entonces sucede cuando el citoplasma completo gira con todos sus organelos y sustancias alrededor de una vacuola o del núcleo. Eso se presenta en las algas o en otros organismos unicelulares acuáticos. Entonces, pues este ha sido el tema de la clase de hoy, lo que es en este caso el transporte de sustancias a nivel celular. Espero pues les haya gustado. No sé si hay alguna pregunta, algo que podamos aclarar. O todo el tema quedó entendido. Les recuerdo que ya está la guía, ya se las envié, que yo estoy los martes y los jueves conectado de 10 de la mañana a 11 de la mañana en el foro. Para cualquier duda e inquietud, están allí puestos los temas de la tarea para que ustedes puedan realizarlos. Lo ideal sería, como les digo, ustedes puedan entre sábado y lunes realizar la actividad para que si hay algo que no entiendan, pues el martes puedan preguntar en el foro. Yo estoy aquí para colaborarles. Entonces, que pasen ustedes un feliz día. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Un placer. Bueno, pues, hasta luego. Hasta luego.